III, erro de los duques de Cambridge, Luiz Carlos Arturo, foi bautizado este lunes em La Capilla Real del Palace de St. James em uma cerimônia íntima em La que assistido la família mais íntima e y amigos de los padres, sin embargo, a este se ausentaram la reina Isabel II y su marido, Felipe de Edimburgo. La reina está reduzindo suas atividades y midiendo suas forças. Hace unos días suspende a su presencia a un acto por estar indispuesta, y esta semana tiene dos compromisos en su agenda. Manana uno en la RAF y el viernes la recepción de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Los médicos le han recomendado bajar su ritmo de trabajo. El duque de Edimburgo, de 97 años, leva un año retirado de la vida pública. Ante la ausencia de la reina y de su marido, la foto más esperada fue la de los duques de Cambridge y sus tres hijos. Desde el nacimiento de Luis en abril 23, solo se le ha visto en dos momentos, el día que dejó el hospital y semanas más tarde cuando se difundió una imagen suya captada por Kate Middleton. Los padrinos fueron Gapel, Nicholas Van Cutsen y Harry Aubrey Flett. Nicholas Van Cutsen es un viejo amigo de la familia cuya hija Florence fue dama de honor en la boda de los duques de Sussex. Las madrinas fueron Laura Mead, Hannah Gillingham y Lucy Middleton. Gillingham es compañera de escuela de la duquesa Lucy Middleton, una abogada prima suya. La tercera madrina, Laura Mead, está casada com el íntimo amigo del príncipe Guillermo, James, que es el padrino de la princesa Carlota. El fotógrafo elegido para captar los momentos fue Matt Holyoke, mismo que toma las fotos de los 70 años de aniversario de bodas de la reina y el duque de Edimburgo. El tercer hijo de los duques de Cambridge ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, puesto que la ley fue modificada para que no exista prevalencia de varón sobre la mujer. Ela permite a Carlota manter seus direitos de dinastia ante seu irmão Luís, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.